¿Venís? La abuela te está esperando. Eva. Boludo, era la de la vez que me tenía que tomar, porque me parece que me bajé mal. ¿Me mandás la ubicación de nuevo? ¿Qué? ¿Con lo miedo? ¿Tienes miedo? Vos no me querés hacer daño. ¿No? No, no. ¿Por qué? Porque me querés. ¿Ah, te quiero? Sí. ¿Mucho? Sí. Sí, mucho, mucho. No. Tanto no. ¿Ah, no te quiero? ¿Y entonces? ¿Lo suficiente como para dejarme pasar? Me confundes. ¿Con un beso de peaje? A la vuelta. ¿Te parece? ¿Seguro? Sí, a la vuelta lo charlamos. ¿Sí? Sí. ¿Nos quedamos acá? Yo no he dicho que quería venir acá. No, ¿te acordás que la otra vez dijimos de ir a otro lugar? Para variar. Ya estamos acá, boludo. Si te gusta este lugar, se come bien. Sí, tenés razón. Nos quedamos acá. Chicos, ¿ya saben qué pedir? Juan, ¿qué quieres tomar vos? Una birra más. ¿Otra más? Sí. Che, promo, happy hour, ¿tienen todavía? No, ya cerró. No tenés ganas de hacernos una promo, ya estamos acá. Dale, te quedamos bien. Bueno, podría. No podés. ¿Querés? Y te voy a pedir también de comer dos empanadas. Puede ser. Ahí. ¿Tenés algo para decirme? No. ¿Seguro? Sí. ¿Qué pasa? No puedo, Clau. ¿Es por lo de la otra vez? ¿Hice algo mal? ¿O podemos intentar? No tiene nada que ver con eso. En serio. Thank you.
Lau. Y fue ahí que me di cuenta que me estaba pasando algo. ¿Cuándo renunciaste? Sí. ¿Pasa algo? No. ¿Segura? Segura, me tengo que ir. ¿Qué querés? Respóndeme, ¿qué querés? ¿Soy un pelotudo para vos? ¿Soy un pelotudo? Respondé, Sofía, porque así me siento como un pelotudo. Como un forro, boluda. Mierda. Habla, dale. Habla. Que tenés razón. Ya sé que tengo razón. Con lo del viaje, el baby call, ahora me cierran toda la ficha. No vas a decir nada, te vas a quedar ahí. No, te cagás en todo, sos un egoísta de mierda. No sé qué querés que te diga. Te importo tres carajos. ¿Y lo que yo quiera? ¿No cuenta? Sí, vale. Pero te cagaste en mí, boluda. ¿No te das cuenta? ¿Y ahora qué te vas a escudar? ¿Que sos la víctima ahora? Sí, vale lo que querés vos. Pero yo te di 10.000 oportunidades y te cagaste en todas. Entonces me voy a la mierda y listo. Qué fácil. ¿Te parece fácil? ¿En serio te parece fácil? ¿Me estás cargando? Contarte. ¿Viste que el otro día me habían mandado a mostrar un... ¿por dónde era? Un departamento por Paternal. Sí. Bueno, cae la piba que lo quería ver y nada, estábamos viendo y no sé, como que de repente empezamos a escuchar como unos ruidos raros, unos... ¿Ratas? Era algo peor. Nos ponemos a revisar, ¿viste como en el taparroso de la ventana? Donde está enrollada la persiana, digamos. Sí, sí. Bueno, saco la tapa y estaba lleno de murciélagos. ¿Murciélagos? Estaba todo lleno de mierda de los murciélagos. Ya. Y dije, ya fue, el departamento no se lo vendo más. Pero se lo vendí igual. Ah, qué bien, che. ¿Qué te pasa? Ah. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Dale, boludo, contame qué te pasa. No me pasa nada. Pero si me querés contar lo que te pasa. Basta, boludo. Basta. Dejá de hacer eso. ¿Pero qué? ¿Qué? No sé qué me decís. A mí no me lo hagas. No sé lo que me estás hablando. Eso, de manipularme. Basta. No te estoy haciendo nada. ¿A dónde vas? Che. No te puedes quedar más en casa. Che, ¿tan rápido se va este bomboncito? Menos mal. Epa, ¿qué pasó? ¿Viste que cuando te pide algo, lo tenés que hacer sí o sí? Y no podés negarte. Te lo estoy diciendo en serio, tarada. Bueno, me parece que alguien está un poco celoso.